Muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a Grovas. Si no sabéis qué es Grovas, ahora lo vais a averiguar. Ya ver... Para bajar a la aldea esta abandonada hay dos caminos, una pista forestal muy empinada y pedregosa y este camino que, madre mía, vamos a ver si voy a conseguir bajar por aquí. No sé si se apreciará, este camino está roto por el agua cayendo torrencialmente durante meses y meses. Vegetación, se puede pasar porque baja hasta abajo y el camino abajo ya está como despejado, ya se puede pasar bien. Pero caray, allá al fondo veis una pista forestal que baja, en picado, veis allá al fondo, en la montaña. Será correcta, esta también es correcta, pero difícil si vas con la bicicleta, mejor andando. Pero bueno, ya he chafado un poco lo que es el suelo para pasar bien y ahora con mucho cuidado pues llevo la bici al hombro y con mucho cuidadito. Pero la pista buena es aquella del fondo, aquella que está allá, que baja desde un mirador a 1000 y pico metros de altura. Madre mía, me meto en cada lío, ¿eh? Ahora viene un pequeño tramo un poco peligroso. Voy a apagar la cámara, espero no caerme. El problema es este, que tengo que poner los pies ahí y pasar la bici por aquí arriba. Que ya estuve chafando ahí antes para poder pasar la bici. Y pasar por aquí yo, empujándola así de esta forma. Con las dos manos, con cuidado. Vamos a ver. ¿Veis? Por aquí, ¿veis? Ya se puede ir mejor. Así que empujando, pero mejor. La hostia, agotador, ¿eh? Y eso es que es cuesta abajo, macho. Difícil, difícil, porque está un poquito cerrado el camino, mucha piedra, mucho socavón. Por aquí se puede andar mejor, pero esto es para senderismo puro y duro. Y sigue por aquí, serpenteante hacia abajo. Amenizada por el ruido de los aerogeneradores y la vegetación. Hostia, una avispa, tío. Por aquí un poquito mejor, pero entre comillas, mejor entre comillas, madre mía. Bestial, ¿eh? Eso sí, el paisaje, wow, súper frondoso. Parece que por aquí hay un poquito de agua. La bajada es en picado, ¿eh? Ya me queda menos para llegar. Bueno, aquí el camino está mejor, ¿eh? Este sendero está mucho mejor. Menudo calor, tú. A pesar de estar en la sombra y tal, menudo calor. Lo quedaría por una buena cerveza fresquita, tú. Bueno, espero que no haya nadie en la aldea de Grovas. Es un sitio que donde van bastantes senderistas. Lo último que sé de Grovas es que hace años, antes de irme a Alemania, ¿eh? Pues fueron unos cuantos, un grupo de gente y se quedó allí a vivir en plan hippie. Hasta se llevaron una vaca y todo. Espero que no esté ese grupillo de hippies ahí. Vamos a ver. Ah, un puente aquí, de piedra, con dos losas. Hay gente, sí que hay gente. Por aquí sigue el río. Bueno, una de las primeras casas. ¿Qué otra? Uf, vaya. Madre mía. Pero yo creía que iba a estar aquí solo. Bueno, tenía la duda, ¿eh? Eran dos chavales jóvenes. Hablaban, o sea, eran españoles. Con una tienda de campaña. Están haciendo ahí una fogata. O de la fogata. Bueno. Aquí no los ve nadie. Que tengan cuidado. Y nada, se ve que han hecho una noche ahí. He hablado con ellos, pero a bastante distancia, que no llevamos mascarilla, claro. Y nada, voy a seguir, espero que no haya nadie más.
Hostia, por aquí. Si podéis imaginar el calor que hace. Bueno, mirad, aún quedan los azulejos de la cocina. Hay una pila. Imaginar de años que tendrá esto, ¿eh? Luego, yo no quería estar solo, no estoy solo. Fijaos aquí en el detalle de la cineja de la cocina. Qué bonito. Aquí viene a ser. Y aquí la pila de piedra. Seguramente la pila estaría a la altura de la cintura, más o menos. Y pasa que aquí se llena esto de escombros y tierra y ha subido el nivel. Esto estaría a la altura de la cintura. Creo que es el fregadero, y ahí la ventana. Estaría bonito. Dos de las vigas centrales quedan aún en pie. Y fijaos la piedra, ¿eh? Piedra pequeñita, no eran bloques grandes, era todo piedra. Y un poco de pintura aún ahí, blanca. Bueno, vamos a seguir, espero que no haya más gente. Y si hay gente, que sea pacífica. Bueno, aquí al lado de este riachuelo hay restos de otra fogata. Y hay un puente de piedra. Voy a rezar para que no venga nadie. Y los chavales están más para allá y el agua corre hacia aquí. Bueno, vais a ver una cosa que me he traído. Nada más, nada menos que una estrella Galicia. Ahora lo voy a poner a refrescar. La he plastificado por si se me rompía algo, que por lo menos no se armaba un desastre dentro de la bolsa. Y nada, aquí viene como un caminico. Voy a bajar y voy a refrescar la cerveza. Y mientras me preparo el bocata. Buah, el agua está helada, así que voy a esperar un ratillo. Ah, pues el puente, sí que hay un camino por aquí. Lo que pasa es que está súper camuflado y no se ve bien. Se camufla con la piedra y la vegetación. Sí, hay un caminito por ahí. No sé dónde irá. Voy arriba. Una gafa de sol, ¿no? Aquí parece una gafa de sol. A ver. Ahora voy a coger el tapón. Salud y fuerza al Canut. Buah, buenísima tú. Como recién sacada de la nevera. Esto es un verdadero lujo, ¿eh?
ni playas abarrotadas ni hostias. Aquí, en la nada, en el monte, en lo más inhóspito. Fijaos el detalle de los muros de estas casas, ¿eh? Piedra plana, una a una puesta ahí. Menos en las esquinas, que son piedras más grandes. Aquí dos casas unidas. Y esto está aquí en lo hondo de una especie de pequeño valle entre montañas. Ahí arriba hay otra casa, vamos para allá. Cerrada la puerta, cierra la puerta al salir, respeta la casa. Por favor, deja siempre más limpio lo que estaba. Hostia. Hostia. Sí, mejor, por si acaso. Entra con cuidado. Yo entré aquí hace años, muchos años, antes de Alemania. Eran muchas más cosas que antes. Este es el refugio que os decía. Pero ha cambiado mucho esto. Han puesto una mesa. Han puesto esta mesa con este banco que no estaba. Esto de aquí. Esto ha aislado el suelo para dormir, unos colchones. Lo que pasa con esto del coronavirus, ¡buah! No creo que mucha gente se meta aquí, vamos. Qué pena lo del virus. Mirad, si hay cosas aquí. Gracias por este regalo de lugar. Volveremos pronto y dejaremos condimentos. Esther y Mariano. Esto es una radio y todo. Las magdalenas y cacharros y tal para hacer una fogatilla. Y ahí a saber, no quiero ni resto de cerveza de abajo. A ver, ¿qué es esto? No sé. Como de cartas. De hecho está ennegrecido por el fuego y el humo y tal, en la fogata. Hay una abertura ahí para que salga el humo. En fin, vámonos. Hay de todo, hasta Coca-Cola y todo. Aceitunas, algunas conservas, papel de plata. A ver qué es esto que tengo aquí. Yo no me traigo las gafas. Hola, soy Rafa, el catalán de no sé qué. 23 de febrero de 2020. Tía, esto fue antes del coronavirus. Bueno, mucho cuidadito aquí. No tocar nada. Hostia, una sierra, tú. Y aquí papeles de gente que ha estado aquí. Estamos a migrar. Soy el de Sonsona Martínez. Una escoba. Y nada. Buen refugio. Más temado el coronavirus, porque si no, sería un buen refugio con cosas para estar aquí unos días.
Y ahora estoy subiendo una pista forestal que es bestial. Y voy a buscar una sombrita para estar un rato, porque hace un tostón ahora, son las 4:30 de la tarde. Norte de España. Por la noche dormimos la mar de fresquitos, ¿eh? De verdad, anoche hasta teníamos frío, anoche tuvimos frío, a pleno 9 de julio, bueno, hoy es 10. Oh, cae con la subidita, tú, la madre que la parió.